No, no, no estaré muy gut. No, no, no estaré muy gut. Igual que el pirro de la ribera. No estaré muy gut. No. Es un hecho dramático y evidentemente el señor
van a sacar algunos, se están quitando las culpas, pero también hay que advertir que hay gente que intentan sacar tajada sacando el provecho político de este tema. Eso lo hemos notado mucho en las redes sociales y en los medios, sobre todo los tweets de algunos políticos que quieren figurar justo ahora aprovechándose de esta desgracia. Bueno, nosotros lo que queríamos decir es que realmente la culpa ahora mismo está en investigación, se está investigando mediante los Mossos, y al hacer esta investigación se tendrá que saber. Lo que tenemos claro es que la compañía no notificó, cosa que está obligada, como ha dicho la compañera. La compañía no notificó, pero también sabemos que el ayuntamiento estaba haciendo un seguimiento. El ayuntamiento estaba haciendo, en 2013 se hacía un seguimiento a esta señora y tenían que haber advertido que estaba sin luz, estaba sin este suministro, que es básico, y que según la ley, esta señora le correspondía el suministro garantizado. Además, también estaba, llevaba un año sin pagar el alquiler y se le podía haber dado una vivienda social si se hubiera cumplido con la ley que hemos dicho, la 24/2015, que está en estos momentos, una parte de ella está impugnada. Que no tenían esta notificación. Una cosa es el sentido común y la otra es la realidad. Muy brevemente, ¿quién ha jurado? Ahora mismo no podemos señalar un culpable, pero puede ser que apuntamos más a que sea un cúmulo de circunstancias, tanto en la compañía como en la administración. Pero según vosotros, con los indicios que tenéis, y si puedes contestar mirando al sitio, te lo agradezco. Los indicios que tenéis, ¿qué creéis que ha pasado? O sea, cuéntanos un poco cómo está la responsabilidad compartida según vuestra opinión y por qué. Bueno, lo que está más claro es que la compañía eléctrica falló en cumplir la ley. Esta es la parte que está más clara. Pero también hay evidencias que indican que la administración tenía que saber que había un corte y que tenía que haber tomado medidas al respecto. Sí, porque el ayuntamiento de alguna forma viene a decir que no tenía constancia y que en el listado, o sea, la Casa Rural dice que en el listado que pasa asuntos sociales no estaba el nombre de esta persona y el ayuntamiento culpa, bueno, directamente también a la compañía. Gas Natural se ampara en una ley que es anterior a la gente. Están hablando de que servicios sociales pasan a la vulnerabilidad. La compañía se está escudando en una ley antigua, la ley de 2014, que es mucho menos eficiente que la 24/2015, que tiene una parte que está vigente, que es la de que es la compañía la que notifica al ayuntamiento el corte de suministro, y entonces tiene que saber si esa persona está en riesgo de vulnerabilidad para tomar las medidas como el pago por parte del ayuntamiento de las cuotas o descuentos, aplicar los descuentos. La compañía habla de una ley antigua en la que el ayuntamiento pasaba un listado, pero un listado que podía no estar actualizado. Y por eso se efectuaría el corte. No sabemos si ese protocolo estaba vigente entre ellos. Lo que sí sabemos es que es la 24/2015 la que sí que está vigente y la que exigimos desde ya hace meses, casi un año, le exigimos que se imponga. Gracias. Sí. A ver, lo que sí debe quedar claro en todos los conceptos que la ley... Empezamos. Vale. Lo que sí debe quedar claro, que lo que sí que está vigente, la ley que está vigente es la 24/2015, que está en vigor desde el 8 de agosto de 2015. Pues muchas leyes que hay detrás, la que es actual y rige
y se ha de cumplir es la 24-2015, que es la que marca que las compañías deben indicar y comunicar a los servicios sociales los costes. Y eso no se lo puede saltar nadie porque es una ley y está en pleno vigor aquí en Cataluña. Y lo saben las suministradoras y lo sabemos nosotros. Y lo saben los ayuntamientos. No se puede mirar atrás a cualquier ley que ya haya estado absoluta o que ya no esté en vigor para saltarse las normas y quererse ahora eludir de la responsabilidad, porque es muy dura tener una responsabilidad de una muerte por no haber incumplido los deberes de tal hombre. Esto es muy duro. Pensemos que estamos hablando de una persona que ha fallecido por no cumplir la ley, por tenerse que iluminar con una vela, por no poder pagar un recibo de luz. Esto es intolerable y esto no se puede tolerar en ningún lado. ¿Qué tal? Bien, bueno, ya se lo dije ayer que no estoy, no le creo, lo siento bueno, mucho que esta situación no le creo. Veo que no ha hecho bien su trabajo, lo siento esta vez, Carles. Atenció a Fiscalía y acabarem així. Usted haga lo que tenga que hacer, pero yo ya se lo dije ayer. No estoy de acuerdo, no estoy a su favor esta vez, lo han hecho malamente. ¿Vale? Han permitido que una señora fallezca, ¿vale? Y eso de usted no me lo esperaba. Como nosotros no por mes. Sí, ustedes sabían que esta señora no tenía agua, sabía que iba a ser desahuciada, ¿vale? Ustedes mismos iban a su domicilio a hacerle una visita casi cada semana, sabían que no tenían luz. También la Caixa le han donado 7 viviendas, ¿por qué no le han dado una de emergencia, señor? No, no, es que ya, de este tema no tengo nada más que hablar, ya está, ya no le creo y punto. Toma, Jordi. Exacto, porque por mucho que usted y yo hablemos, la vida no se la va a devolver a esta señora. Entonces, no se puede hacer nada, Carla, lo siento. No, no lo sé. Fer front a el que són les situacions de pobresa energètica, per tant, quan hi ha un problema, com el cas d'aigües, afrontem l'actuació, en aquest cas es va aportar l'actuació fent aigües de Reus, va comunicar als serveis socials que hi havia un problema amb el tema i que no es pagava llum, el perdó de l'aigua, i amb això hi ha un fons social que ho paga, per tant, res a dir. En el global de l'Ajuntament tenim un pressupost important per fer front a aquesta situació de pobresa energètica i en aquest cas, pel que fa referència al subministrament elèctric i a la situació que va produir malauradament, d'entrada expressar el condol una vegada més, però dir que la companyia no va comunicar el... Todos somos rosa.
que fer una comunitat. No, no van a ser pesat! Llavors s'hagués actuat igual que es va fer amb Aigües. És a dir que Aigües va comunicar-ho i va fer front a la factura i va comunicar la situació. Tenim qualitat que és una família molt complicada, també estructurada, que no volien que s'entrés a casa seva per fer determinades ajudes i que hi ha una situació familiar francament complexa que ha fet també que no hi hagués una acció molt més fàcil d'actuar perquè no es deixaven ajudar. Antes de cortar la luz hay que comunicar a los ciudadanos que se van a cortar, sea el ciudadano que sea, Claramente la compañía no cumplió con su obligación de comunicar a los sociales antes de cortar una... Nosotros no nos culpamos, nosotros decimos muy claro, decimos que si la compañía quería cortar la luz, tenía que comunicarlo a sus sociales. Es lo que pasa. Pero si sabían que no se hacía seguimiento. Se hacía seguimiento, pero insistimos una vez más que la compañía, antes de cortar, tiene que comunicar a sus sociales. Yo creo que ya hacemos el trabajo, pero la compañía tiene que cortar. Pero sí que se hizo un seguimiento, se ofreció la asistencia, el seguimiento se hizo, pero el tema de la luz pues, no se hizo bien y se cortó por parte de la empresa y sin comunicar. Pues ayuda de todo tipo, de sociales, de comedor, ayudas de agua, todas las que se pueden, la asistencia. Y, si la empresa era un poco, también un poco complicada, lo ha dicho, estructurada, la situación familiar muy compleja, pues nos costaba, según me cuentan los técnicos, costaba entrar en la casa, había que hacer francamente. Sí, eso demuestra que nos estamos esperando los 5 días de requerimiento de parte de la Generalitat de que cuál es la aspecto de la empresa y la empresa tiene que tener una lista, no tiene que tener una lista, ahí tiene que haber una opción de comunicación de la empresa. El pueblo unido jamás será vencido.
solución a otra. Basta de tirarse la pelota. Vamos, vamos. Echad mano de las cosas. ¡Hay una ley! ¡Hay una ley! ¡Respétala! ¡Hay una ley! ¡Respétala! ¡Hay una ley! ¡Respétala! ¡Hay una ley! ¡Respétala! ¡El pueblo unido jamás será vencido! 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 ¡La pobreza energética mata! ¡Si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra! ¡Si esto no se apaña, caña, caña, caña! ¡Sí se puede! Pero que sepáis que la pobreza energética mata, que ninguno estáis haciendo nada. Defender esto, esto es lo que se defiende, la pobreza energética, la gente que muere, esto es respetable, por esto se lucha. Todos somos rojas, todos somos rojas. ¡Abre los ojos! ¡Ya está la pobreza energética mata! ¡No nos enteramos de la pobreza! ¡Abre los ojos! ¡La pobreza energética mata! ¡No mires para otro lado! ¡No le echen la pelota fuera a nadie! ¡Hazte responsable! Sectores que son totalmente necesarios, imprescindibles para la sociedad y que por lo tanto convertir precisamente cosas totalmente necesarias en el negocio para grupos, corporaciones que son corporaciones potentes económicas es ni más ni menos que engañar al pueblo y dejar en manos de estas empresas un negocio, un servicio social que tendría que es negocio para ellos y que lógicamente no están por resolver los problemas que tiene la gente, sino precisamente para seguir haciendo negocio. Por eso hoy hay datos en todos los medios en los que se recuerda que se ha subido la luz de una forma enorme, mientras que precisamente los salarios han bajado y la situación económica del conjunto del pueblo cada día va de mal en peor. Por lo tanto, decir nosotros aquí, el problema es que la gente todavía no es consciente de que lo que hay que reivindicar, lo que hay que exigir es que se devuelva precisamente todos los sectores que se privatizaron al Estado, es decir, se deberían de nacionalizar, por lo tanto se evitaría y se culparía directamente a la administración y no ahora que unos se culpan a otros de que son los culpables y nadie a fin de cuentas tiene la culpa de una cosa tan grave como ha sido este hecho del que nos hemos enterado, cuando sabemos y también hay datos de que cada día hay suicidios, hay muertes como consecuencia de situaciones de estas y de gente que se suicida, mientras que no nos enteramos de que cada día suceden esas cosas en mi barrio, precisamente en San Pablo de Tarragona, que yo recuerdo que ha habido dos casos concretos de suicidios que se han tirado derribados por ahí. Pues a otro día hemos ido a los medios de comunicación y no había absolutamente nada, porque me interesa, cuando se habla de muertes, de asesinatos, de pareja de hecho, porque eso no afecta precisamente al problema social, pero no afecta al capitalismo, pero cuando se trata precisamente de problemas económicos que afectan al capital, inmediatamente se silencia. Y las direcciones de los medios de comunicación, quien está en las direcciones, saben muy bien lo que tienen que hacer. Y es silenciar lo que está sucediendo. No van a sacar. Nada de esto. Ya os lo aseguro yo, que eso no lo van a sacar. Entonces, toda esta culpa la tendría que pagar quien lo mete encima de la culpa, que son las políticas neoliberales que han estado aplicando en este país desde la transición hasta ahora. Y esto, para nosotros que somos activistas, no lo consideramos una cosa de mala suerte. Esto para nosotros es un genocidio programado que se están haciendo las élites capitalistas y patriarcales en contra del pueblo llano. Lo que no puede ser es que privaticen los recursos públicos, como puede ser el agua,
y ahora encima nos estén robando también con la sanidad, y nos la quieren privatizar. Todo esto es para nosotros, es una trama que están haciendo esta serie en contra del lugar. Quieren hacer negocio porque ya no pueden hacer negocio con el crecimiento o con la venta de productos porque no hay dinero, porque nos están robando. Entonces creemos que toda esta consecuencia de que ellos quieren hacer negocio con los productos. Como decía, esto es un ejemplo más de la situación de pobreza energética que hay, ¿no? El gobierno ha anulado el decreto de la Generalitat por el cual se ayudaba a las familias. El Supremo ha anulado la pobreza energética y hay que pagar 500, 600 millones que saldrán de todos los recibos a las eléctricas. La luz es de las más caras de Europa y hasta que no ocurre una desgracia aquí, la gente no se da cuenta de lo que está ocurriendo. ¡No, ya, pa! ¡Matar el chorizo! Sí, hay un procedimiento que no se... ¡No hay pa! ¡Matar todo chorizo! ¡No hay pa! ¡Matar todo chorizo! ¡No hay pa! ¡Matar todo chorizo! ¡No hay pa! Muchas gracias por el momento, pero bajo mi punto de vista, pues es un ejemplo más de un sistema que hace aguas. Un sistema que si nos ponemos a analizarlo habría que ir a lo mejor al siglo XIX, incluso antes, para ver todas las deficiencias estructurales que hay en el Estado español por la mala gestión de la clase política española, sea del tono que sea, sea del tono liberal, sea de ideología socialista y actualmente Mariano Rajoy y compañía. El problema es un problema de sistema, pero como decía la compañera, si cambiásemos el sistema íbamos a evitar los problemas. Y ahí queda la pregunta, ¿es un problema de sistema o un problema de naturaleza humana? Bajo mi punto de vista es un problema de sistema. Y sobre todo de las élites que controlan el sistema. Espero haber dado respuesta a tus redes sociales. Teléfono gratuito para llamar a servicios sociales. Estás de pagar teléfono para llamar a servicios sociales. Eso es una vergüenza. Es una vergüenza. Y después nos dan 15 días para que se la asistencia social. ¡No nos miren! ¡Un mes! ¡Pueblo! Con la reunión del alcalde estará la regidora, que ahora está en Barcelona. Sí, está. El nombre lo tienes bonito. ¡Ole! Se ha marchado para no dar la cara, la alcaldesa. Se ha marchado. ¡Apermáis-Penedés en la lucha por la ley! ¡Apermáis-Penedés en la lucha por la ley! ¡Apermáis-Penedés por la lucha por la ley! ¡Que salga la voz de Milenio, que la voz de Jamás!
la calle la rompe y la recoge. ¡Que salga la concejala! ¿Que salga la concejala? ¿Que salga la concejala? Se supone que lo que es lo que pasa con Rosa se merece nuestro respeto y hacerle un minuto de silencio sería lo adecuado. Vale. Sí se puede. Pues ya empezamos. ¡Ya! ¡Ya! A ver, silencio. ¡Minuto de silencio para Rosa! ¡Uno, dos y tres! ¡Mira! Un minuto de silencio. Rosa, que esté en medio. Hola, hola, Ángel. Por ella, por Rosa. Venga, le di a uno, dos y tres, ¿eh? Uno, dos y tres y silencio, ¿vale? No, que lo marque él con la bocina, ¡Tres!